Colombianas y colombianos. Hoy en Colombia, la mitad de quienes trabajan no cotizan y no tendrán pensión. De quienes cotizan, la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual. En Colombia, solo uno de cuatro personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. Una de cada ocho mujeres se pensiona. La cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24% de la población. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez de América Latina. Solo lo supera Haití. Esta es una realidad que queremos transformar. La reforma pensional que pasa ahora a la Cámara de Representantes se compone de cuatro pilares. Primer pilar. El primer pilar beneficiará a 2,5 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Ellos se despiertan sin saber dónde van a dormir, sin saber si van a tener un bocado de pan o una cuchara de sopa, que caminan y duermen por las calles de las grandes capitales, en los pueblos y en las veredas, sin vida y sin alegría. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232 mil pesos mensuales. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa, por ejemplo, y nunca cotizaron. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes trabajaron día y noche de manera independiente, con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo, la mayoría de los colombianos. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino o campesina, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia. El pilar 3 es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión según las semanas que tengan cotizadas y la edad de acuerdo con las normas vigentes. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos, propondré 4 salarios mínimos a la Cámara, y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones, pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Al contrario, si quedan las cosas como están, 3 de 4 jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. Eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiará los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas 400 billones de pesos. Siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones. No es verdad
que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Sigue como está en el actual momento. Pero además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy, a la inmensa minoría. Su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio del 2025 y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2035. La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen los requisitos para pensionarse. Les brinda 50 semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta tener 3 hijos, 150 semanas. La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. Esta reforma pondría al gobierno nacional y al Congreso de la República a la altura de la historia. Superar los problemas de los sistemas de pensiones es un paso urgente para convertir a Colombia en una potencia de la vida. Este gobierno ganó con la promesa de un cambio real. Y de nosotros no esperen otra cosa que un equipo que trabaja 24 horas diarias por el bienestar de las y los colombianos. Por eso las y los invito con sus familias este 1 de mayo a las plazas públicas a moverse por las viejas y los viejos de Colombia.